Hay una tríada que es imposible de evitar si estamos en esta aventura de construir conocimiento acerca de la revolución digital y especialmente sobre cómo nos relacionamos como personas, como comunidades, con esta tecnología que ya hemos dicho en algunas ocasiones dentro del mismo curso, no podemos evitar, forma parte de nuestra vida y seguirá formando parte de nuestra vida. Lo importante es cómo la usamos, cómo esa herramienta nos permite efectivamente constituirnos en mejores personas, en mejores ciudadanos, más solidarios, más justos. Y en ese sentido, entonces, es muy valioso lo que vamos a ver ahora, que es la presentación que nos va a hacer Claudio Gutiérrez, nuestro especialista en la temática que estamos abordando, sobre la relación entre tecnología, sociedad e historia. Vale decir, cómo estas tres componentes, el desarrollo histórico, las sociedades que hemos construido y la tecnología, se vinculan en una tríada, diría yo, que puede ser muy virtuosa si conocemos algunos de sus componentes esenciales. Queda con ustedes entonces, Claudio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y quedamos atentos a tu presentación. La automatización es un tema antiguo, es un tema clásico, digamos. Por un lado, esta idea de que, a ver, un reloj es de los mecanismos automáticos más antiguos que hay, ¿sí? Un reloj funciona, fíjense, un reloj funciona solo, funciona casi mágicamente, funciona independientemente. Entonces, cuando uno habla de automatización, lo que está haciendo es dándole a algunas máquinas, a algunos aparatos, una capacidad de funcionar, entre comillas, solos. Es decir, entre comillas, sin... Fíjense la diferencia entre una máquina automática y un martillo o un serrucho, algo que nosotros manejamos, una herramienta, ¿sí? Entonces, la automatización hoy día, lo que ocurre, a diferencia de la automatización anterior, antes se automatizaban las facetas mecánicas del humano. Ahora se está automatizando procesos intelectuales. Y eso es lo que le da esta aura hoy día de... A ver, esta aura semi-mágica, ¿sí? Entonces, lo que estamos viviendo en términos de automatización es la simulación de muchas de las funcionalidades humanas, particularmente en el trabajo, como vamos a ver, por máquinas. Eso no, la automatización no es más que eso. Es el reemplazo por máquinas de funciones que antes hacían humanos. Es muy interesante el debate en curso sobre el tema de cómo va a afectar la automatización al trabajo, a los trabajadores y a los distintos sectores sociales. ¿Se va a acabar el trabajo? ¿Vamos a quedar los que trabajamos todos cesantes? ¿Los robots nos van a reemplazar completamente? Ese es un tremendo debate. Lo que está más claro, lo que hoy día es consenso general, es que lo que ocurre con cada proceso de automatización que ha ocurrido es que los procesos cambian, se transforma el trabajo. Cuando se introdujo el telar mecánico, no es que las tejedoras quedaron cesantes, sino que de alguna manera cambiaron la funcionalidad que tenía. La máquina captura maneras de hacer que tienen los humanos y las codifica, las transforma en receta. ¿Y qué hacen los humanos? Los humanos descubren otras cosas, crean otras cosas y pasan a otras áreas del hacer, del conocimiento. En ese sentido, hay consenso que la automatización va a desplazar trabajo, no va a acabar con el trabajo. Y en particular, sí va a producir muchas crisis sociales. Porque en general hay muchos trabajos, particularmente de los sectores medios, que tienen que ver con funciones muy automatizables del hacer. Y esas funciones son las más proclives a ser reemplazadas por la máquina, ¿sí? La creatividad, las máquinas no la van a reemplazar. Entonces, curiosamente, y aquí yo quiero llamar la atención sobre un tema, cada vez más curiosamente en esta escuela
en esta escuela cuadrada por objetivo que hoy día nos quieren implantar, ¿sí? Se le enseña a los estudiantes a repetir, se le enseña a rendir de forma totalmente imaginada. Cuando uno entra al curso ya casi sabe lo que va a aprender. Bueno, esas son las cosas que son mecanizables. Lo que debiéramos estar enseñando a los estudiantes es a ser creativos, a buscar cosas nuevas. Porque de nuevo repito, y acuérdense lo que dijimos en la clase anterior, los computadores solo repiten, los computadores no crean. Esas son las habilidades humanas y por lo tanto esas habilidades no van a ser reemplazables por la limitación que tienen los computadores. Los videos juegos los queremos mostrar acá como un caso particular, ¿sí? De actividad que hoy día se ha de alguna manera difundido a través de los medios digitales y que de alguna manera cumplen dos funciones que a mí me interesa resaltar en la perspectiva de este curso. Por un lado, los videojuegos lo que hacen esencialmente es empujar, es resaltar esta idea de la racionalización económica, esta idea de la vida como una consecución de fin a través de medios. Lo que uno podría llamar es casi lo que Max Weber llamaba el espíritu del capitalismo, es decir, esta idea de que tú tienes que hacer, si tú tienes fines, esta idea de como de la mecanización de la vida. Si tú ves a un joven jugar, empieza a ver cuál es la creatividad que está desarrollando en uno de los videojuegos comunes, por ejemplo LOL, que es el más común, ¿sí? Y tú ves que hay un proceso dramático de mecanización, de aprendizaje de técnicas, de mecanismos para triunfar, para lograr las metas que ahí se van poniendo, ¿sí? Es decir, es un entrenamiento sistemático para una sociedad que nos quieren inculcar que es de medios y fines. Y hay otra fase de los videojuegos que hay que, ojo, que ahí vamos a hablarlo a continuación, digamos, es el tema de cómo los quienes juegan comienzan a ser productores, ¿sí? Cómo a través del juego uno puede producir algo. Esa es una faceta nueva de las tecnologías digitales que está aprovechando la empresa moderna, que está aprovechando el capitalismo hoy día, y que es la idea de que a través de hacer cosas que uno cree que está jugando, realmente lo que está haciendo es trabajando. ¿Qué significa trabajo? Producir datos, producir patrones para que alguien los aproveche después en otras actividades. En el alcance de este curso probablemente no lo vamos a cerrar, pero yo lo quiero dejar planteado. ¿Qué es lo que hace que el trabajo que tú haces tenga valor? Cuando yo produzco o cuando yo hago un zapato, ¿por qué a otra gente le interesa el zapato? ¿Qué le introduzco yo que hace que eso tenga valor para la sociedad? Y eso es algo esencialmente humano. Esta es una disputa entre economistas que se arrastra de muy antiguo y es ¿qué hace que algo valga? ¿Sí? Desde David Ricardo y Carlos Marx, en general hay consenso en que el valor lo crea el trabajo humano. Pero el trabajo humano puede empezar a ser reemplazado por las máquinas, dijimos. Así que aparece la pregunta, ¿las máquinas pueden crear valor? ¿Puede que una máquina cree valor? ¿Y esto qué significa? Significa que un empresario, por ejemplo, para crear valor en su empresa, no tendría para qué tener trabajadores. Debiera tener puras máquinas. Y la pregunta ¿es eso posible? Es un debate contemporáneo, no tiene respuestas definitivas, pero todo indica que no, ¿sí? Que las máquinas pueden reemplazar ciertas funciones, pero esencialmente el valor de los productos es algo esencialmente humano. Como digo, es un debate abierto. Yo los invito a buscar, vamos a dejar unos materiales para que ustedes reflexionen sobre ese tema que es fundamental para la sociedad que se viene. La relación entre la producción y el consumo, en general, clásicamente se suponía que lo que tú producías y lo que tú consumías son dos esferas muy distintas. Tú vas a trabajar, produces.
recibes un sueldo, con ese sueldo vas y consumes. Está ocurriendo hoy día que esas dos esferas en muchas partes empiezan a reunirse, ¿sí? Y tú a través de consumos empiezas a producir. Voy a poner un ejemplo. Cuando el supermercado te hace a ti elegir el producto, pasarlo por una máquina, tomarlo, ponerlo a la pesa, sacarlo, embolsarlo y pagar, realmente te está implícitamente haciendo trabajar de cajero. Tú al consumir el producto estás trabajando de cajero. O, fíjate, el productor empieza a ser consumidor. Y pequeño detalle, no te están pagando por eso. Voy a poner un ejemplo más profundo. En la web, en las aplicaciones digitales. ¿Qué hace que una compañía como Google te dé el correo electrónico gratis? ¿Qué hace que una empresa como Facebook te dé unas plataformas gratis para subir tus cosas? ¡Qué amable la gente! ¿Cómo es posible eso? No, lo que pasa es que tú estás produciendo. Fíjate que en una aplicación de redes sociales como Facebook, tú lo que estás haciendo es de alguna manera consumiendo recursos, fotos que te bajan, links de amigos, esas cosas. Oh, perfecto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cómo esa gente gana? ¿Sí? ¿Por qué te lo da gratis? Como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. ¿Sí? Ah, porque te están haciendo producir. ¿Qué te están haciendo producir? Por ejemplo, links. Con cada like que pone, con cada elemento que pone, tú lo que estás haciendo es completándole la red social a Facebook. Y la red social queda en manos de ellos. Con cada elemento que pone, con cada foto que sube, tú estás completando una base de datos que tiene esta grande empresa para hacer sus productos. Tú estás trabajando para ello. Y fíjate que tú estás trabajando en la medida en que consume. Este es un tema también que es súper importante abordarlo, porque las tecnologías digitales están cambiando mucho esta relación. Y de alguna manera hay que llamar la atención al consumidor normal. Ojo, ¿cuánto estás produciendo tú a esta cosa? Porque si uno produce, tiene que tener retribución. Y ese tema es el que es bueno que lo tengamos claro y que busquemos esos espacios donde nosotros, a través del consumo o a través de la actividad o a través del juego, estamos produciéndole a alguien sin obtener retribución. ¿Qué es lo propiamente humano? Si uno lo piensa de alguna manera, esa es la gran pregunta por la que vivimos, ¿sí? Por supuesto, no pretendo responderla ni resolverla, porque no podría resolverla ahora. De alguna manera, la pregunta por lo humano es la pregunta por cómo... es la pregunta por nuestro futuro. Es la pregunta por lo que somos y para dónde vamos, ¿sí? Y, por supuesto, esa es una pregunta abierta, es una construcción en devenir. Me gustaría puntualizar algunas cosas. En el momento en que empieza, con el advenimiento de la inteligencia artificial como la conocemos, y como la inteligencia artificial ha empezado a simular muchas facetas del humano de una manera extraordinaria. Hay sistemas de inteligencia artificial que juegan lejos mejor que el mejor ajedrecista, que reconocen una pintura lejos mejor que el mejor crítico de arte, que pueden interpretar un texto, que están traduciendo mejor que los traductores humanos de un lenguaje a otro, que hacen cálculo de una manera extraordinaria, que reconocen características de personas que nosotros como humanos incluso no podíamos reconocer. Uno empieza a preguntarse, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a quedar nosotros frente a ese robot? Y ahí aparece la pregunta por lo humano. Entonces la pregunta es, a ver, ¿qué nos diferencia a nosotros de las máquinas? ¿Sí? Que es una pregunta esencial. Yo decía al principio que hay una cosa que nos diferencia, que es la creatividad. Pero hay más que eso. ¿Sí? Hay más que eso. Y muchas de esas respuestas tienen que ver con lo que los humanos hacemos, lo que nos caracteriza fundamentalmente. Y aquí pongo dos temas que son muy, 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 muy complejos aún
Estamos lejos de siquiera que la computación, la inteligencia artificial se acerque, que tiene que ver con el lenguaje natural y que tiene que ver con la política, que son dos cosas muy humanas, incluso por diferencia con los animales y por supuesto con diferencia con los robots. ¿Los robots nos van a reemplazar como humanidad? Quiero ser súper terminante en esto. No. ¿Por qué? Por las limitaciones naturales que tienen, ¿sí? Otra cosa es que los humanos devengamos en algunas facetas muy particulares, tomemos caminos que no son los que uno naturalmente reconoce como humano hoy día. Pero los robots como tal, cuando estoy hablando de robots, lo siguiente, ¿sí? Estoy hablando de robot digital, ojo, ¿sí? El robot como el sumo, como la encarnación de la inteligencia artificial con elementos mecánicos, con toda esa cosa. Los robots tienen una cosa que, les falta una cosa que tenemos nosotros, que es el elemento de valoración, lo que nos define nosotros cuando hablamos de política, cuando hablamos de lo humano esencialmente, es que nosotros tenemos valores, nosotros deseamos. Esas cosas no las tienen los robots. Y esas cosas nos diferencian. Y esas cosas indican de manera muy interesante hacia dónde debiéramos ir si queremos ser más humanos. Yo lo decía en una clase anterior. Si queremos hacer una escuela más humana, ¿qué es lo que hay que buscar en los estudiantes? ¿Las cosas repetitivas, el conocimiento repetitivo o la creatividad, lo nuevo, estas cosas profundas de la imaginación, de los deseos, de los valores, que son cosas que no van, que nos van a diferenciar de los robots de manera completamente, digamos, terminante, ¿sí? Es decir, ese mito de que los robots un día se van a como independizar de nosotros y se nos van a volver contra nosotros, es muy bonito como ciencia ficción, pero esa cosa por principio no va a pasar. Es una cosa que toqué de manera muy, digamos, lateral cuando hablamos del trabajo y la digitalización, ¿sí? La automatización del trabajo en general. Voy a ponerlo de una manera muy, muy, muy pedagógica, ¿sí? Si los robots reemplazaran todo el trabajo humano, habría que pensar o mirar quiénes son los dueños de los robots. Porque de nuevo, aquí es súper interesante hacer el viaje de vuelta. Por eso partimos con los computadores. ¿Qué era un computador? ¿Sí? Era una máquina que desarrolla recetas sobre la base de cierta materia prima que son los datos. ¿Quién es el dueño de esa máquina? El dueño de esa máquina tiene poder sobre lo que la máquina hace. El capitalismo como tal tiene que ver con un grupo social que tiene la propiedad de los medios de producción y hace trabajar, paga salarios a otro grupo social para que produzca valor. Y en general, el que es dueño de los medios de producción, el capitalista, se apropia de ese valor y desarrolla más capital. Esa es la esencia del capitalismo, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo la digitalización podría cambiar eso? ¿Sí? No es la digitalización la que va a poner fin al capitalismo, ¿sí? Probablemente la digitalización va a exponer este ciclo de manera más transparente. Probablemente va a acelerar esto, ¿sí? Piensa en una empresa como Google, que tiene a medio mundo. Esa empresa tiene dueño, ¿sí? Tiene unos dueños que son los mayores millonarios, están entre creo que los top 10 millonarios del mundo, ¿sí? Pero tiene dueños. Y puede pagarle muy bien a sus trabajadores, puede hacer un trabajo muy comunitario. Pero las relaciones sociales que definen el capitalismo siguen intactas. En ese sentido, la digitalización y el capitalismo son dos cosas que están ahí. El capitalismo se va a terminar por las contradicciones propias, por razones que tienen que ver con razones económicas.
La digitalización es una etapa que estamos viviendo que probablemente está exponiendo muchas de esas contradicciones, pero no es la herramienta que va a terminar con el capitalismo. Como reflexión final, como elementos para dejar pensando, yo lo que quiero dejar planteado es que lo digital, la revolución digital, ¿sí?, las tecnologías digitales como simulación de las capacidades intelectuales del humano, ¿sí?, abren un espacio gigantesco para repensar lo que es un ser humano. ¿Sí? No es que van a reemplazarlo, pero repensar. Y en esa idea debiéramos asumirlo más. Creo que es tremendamente importante, ¿sí?, que ustedes que tomaron el curso, ustedes que probablemente fueron reflexionando a lo largo de esto, ayuden a aclararle al resto de sus amigos, de sus ciudadanos, de la gente que está en sus comunidades, a mostrar los alcances y las limitaciones de las tecnologías digitales, ¿sí? Porque las tecnologías digitales, por la distancia que hay para comprender los tecnicismos, aparecen como magia para muchos. Aparecen como magia, el celular aparece como magia, las imágenes aparecen como magia, las aplicaciones de la web aparecen como magia, las cosas de internet aparecen como magia. Son cosas que... Y hay que llamar a la gente a su justa medida, porque por ahí aparecen la manipulación y los abusos, cuando no entendemos lo que ocurre. Así que mi reflexión final es, por un lado, a difundir, a ayudar a la gente a entender lo que son las tecnologías digitales, y por otra, para ustedes, a ayudar a reflexionar a cómo vamos a ser como humanos en el futuro. Cómo las tecnologías digitales nos pueden ayudar a hacer una mejor humanidad, porque decíamos, las tecnologías digitales pueden ayudar en lo positivo o en lo negativo. Cómo pueden ayudar a hacer una mejor humanidad. Cómo este fenómeno de inteligencia artificial, este fenómeno de Big Data, este fenómeno de este boom que vivimos, ¿sí?, es parte de un proceso social, como han sido los procesos sociales de la revolución industrial, de la mecánica automotriz, del petróleo, de la electricidad, de los aviones, ¿sí? Y hoy día estamos viviendo esto. No hay magia detrás de esto. Es algo que los humanos hicimos, y por lo tanto es algo que los humanos podemos controlar, y es algo que los humanos debemos distribuir equitativamente. Con esto terminamos, y yo dejo un gran saludo y un gran agradecimiento a ustedes que se han dado el trabajo, el tiempo de reflexionar con todos nosotros, de revisar el material, de conversar con sus amigos y compañeros, de estar aquí en este curso de la Universidad Abierta Recoleta. Muchísimas gracias, estimado Claudio. Sin duda nos han quedado ideas, tareas que desarrollar como constructores de este aprendizaje, como constructores de este saber que nos permite vivir mejor en un mundo donde, insisto, la tecnología ha sido y seguirá siendo un elemento que no está aparte de nuestra vida, sino integrado a ella. Así que gracias por tu presentación. Aprovechémosla, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, y sigamos adelante con las actividades de esta semana en que estamos desarrollando este vínculo, esta relación virtuosa entre historia, sociedad y tecnología. Gusto de estar con ustedes y que sigan muy bien.